Yo me acerqué, estaba cerca, me acerqué y me dirigí al ministro y le dije que por favor que escucharan al familiar que simplemente quería manifestar, como le dije, pues sus necesidades. Y que parecía más bien que lo estuvieran regañando. Y en ese momento yo me le presento al ministro y le digo que yo también soy médico de la terapia intensiva. Y que bueno, yo también quería aprovechar la oportunidad para conversar con él y manifestarle también las necesidades que tenemos aquí en la terapia en el hospital. Pues él se dirigió a mí, me dijo que yo era el médico, pero que él era el ministro y que en este momento no me podía atender, no me iba a atender. Creo que insistí una oportunidad más, la respuesta obviamente fue negativa. En ese momento una persona que estaba alrededor del ministro se me puso enfrente y me fue sacando poco a poco, unos pequeños empujones en un principio del entorno inmediato del ministro. Ya un poco más lejos del ministro me lleva una persona que se identifica como el director del hospital. Yo realmente no lo conocía, pues nuevo, bueno, relativamente nuevo. Me dice que estoy haciendo yo y lo que quiero hacer es conversar con el ministro. Entonces él me dice, bueno, vamos a conversar. En ese momento él me dice, yo le digo, bueno, me le presento. Le doy la mano, inclusive me da la mano, me le presento, yo soy doctor de terapia intensiva. Y en ese justo instante él me dice, ah, yo lo conozco a usted. Usted es el médico del cartelito. El cartelito me imagino que hace referencia pues a unas imágenes que yo coloqué en mis redes sociales, que son muy escasas, muy pocas, realmente. Y donde pues yo manifestaba que no estaba de acuerdo con la constituyente y que pensaba, bueno, de alguna manera daba a interpretar eso, porque creía que iba a mejorar las cosas de salud, que son sumamente delicadas. Y bueno, posteriormente a eso me dice que, ah, tú eres el del cartelito, tú eres un político vestido de médico o infiltrado, o qué sé yo, que había cierta bulla. Y pues, me causa gracia, porque ¿qué médico, qué político voy a ser yo? Yo soy médico.